Adiós, de Dubila Shiduaru, Diela Buenas tardes. Vienen otros tiempos, nuevos pensamientos surgen, identidades encrucijadas, bosquejos de páramo, lugar fértil de vida, sembradíos de encuentros, y así volverá a ser el principio. Iniciamos la última sesión del tercer módulo del seminario con un breve poema de Celerina Patricia Sánchez Santiago, narradora, poeta, traductora, promotora cultural y lingüista mixteca de Mesón de Guadalupe, localidad de San Juan Mixtepec, Oaxaca. También les doy la bienvenida al cierre de las actividades del año 2021 con este poema, porque se entrelaza de manera precisa con el tema que hoy nos convoca y que evidencia las voces, luchas y resistencias de mujeres indígenas, sus sentires y experiencias en torno a su construcción identitaria y autorrepresentación de su subjetividad. El Seminario de Estudios sobre Racialidad y Etnicidades está de manteles largos, con la presencia y la participación de Yamila Gómez Hernández, Nancy Güenzo Partida y Yerit López Barrera. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras participantes y saludo también a todas las personas que siguen la transmisión en directo de esta última sesión. También saludo a todas las personas que verán esta presentación de manera asincrónica y agradezco al Departamento de Antropología, al Laboratorio de Antropología Visual y a la coordinación del posgrado en Ciencias Antropológicas todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo este proyecto. Una de las preocupaciones para este cierre era pensar en qué tema y qué participantes podían finalizar el año con este seminario y pues pensé en tres amigas quienes han sido cómplices generosas, amorosas y comprometidas, a quienes yo respeto, quiero y reconozco mucho su trabajo. Además de lo apremiante de dialogar en torno al video comunitario como una posibilidad de conocer otros mundos, otras formas de ser y estar en el nuestro, y cuyo medio y fin es hablar en primera persona, tendiendo puentes dialógicos con otras disciplinas de origen, como la comunicación y la antropología, más la mirada ética feminista. Gracias, Yerit, por compartir esta tarde parte de tu investigación doctoral y a Nancy por acompañarnos con sus reflexiones. Antes de ceder el micrófono a Yamile Gómez Hernández, titular de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, me permito leer una breve semblanza curricular suya y también extenderle mis agradecimientos por aceptar esta invitación esta tarde. Preciso señalar que Yamile Gómez es una gran aliada del seminario, del Departamento de Antropología, y personalmente reconozco todos sus esfuerzos emprendidos por institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos en la UAPO y, de manera importante, el acompañamiento cuidadoso y respetuoso de los casos de violencia al interior de esa casa de estudios, que lamentablemente también se comparte con la UAM. A continuación, leeré la semblanza de Yamile. Yamile Gómez Hernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Es diplomada en investigación desde la perspectiva de género, estandarización de bases y procedimientos para la atención de la violencia de género contra las mujeres. También cuenta con los diplomados en intervención psicosocial con niñas, niños y adolescentes en situación de emergencias y desastres. Es egresada del Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización y del Diplomado Enfoque Basado en Derechos Humanos en las Políticas Públicas. Además, cuenta con otros procesos formativos, tales como seminarios en derechos sexuales y reproductivos, democracia, feminismo y práctica política, derechos de la niñez y adolescencia, acceso de las mujeres indígenas a la justicia, en derechos humanos, entre otros. Desde agosto de 2018 a la fecha, es titular de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha colaborado en el servicio público en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hoy Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en el Sistema Local de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca. Fue jefa del Departamento de Atención Ciudadana del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Oaxaca,
y desde hace varios años colabora con diversas organizaciones de la sociedad civil en la articulación de acciones ciudadanas para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, niñez y adolescencias, y de manera especial en incidencia política por el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual. En 2019 fue integrante del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer del municipio de Oaxaca de Juárez. Desde el año 2017 a la fecha, es productora y conductora del programa radiofónico Feministas al Aire, que se transmite los lunes a las 8 de la noche por la frecuencia del 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. También, Yamile ha sido invitada en múltiples ocasiones como instructora, conferencista, ponente y ejecutora de proyectos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Yamile, por estar esta tarde moderando esta sesión. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Paquito. Gracias al universo por esta oportunidad de coincidir con todas ustedes, las personas que nos encontramos en esta plataforma virtual, pese al tema de la pandemia, que todavía pues, nos está impactando de manera global. Mira a las personas, saludo a las personas que siguen esta transmisión en vivo y a quienes podrán verla de manera diferida. Pues agradecer nuevamente la invitación tan amorosa, tan especial, tan solidaria de pues, un gran amigo, el investigador y aliado Francisco Javier Valdivieso Alonso, con quien he compartido desde hace tiempos estudiantiles ya hasta el día de hoy diversos espacios de crecimiento personal, profesional, también comunitario, pues somos orgullosamente paisanes de la región del Istmo de Oaxaca. Y pues desde aquí saludo a todas las personas que nos acompañan. Un gusto también coincidir, por supuesto, con las doctoras Yerith López Barrera, realizadora audiovisual independiente, a quien he visto ya en algunas ocasiones aquí por la ciudad de Oaxaca, y a Nancy Huense, pues, por primera vez, qué gusto, Nancy, y espero que sean muchas más de estas sesiones. El movimiento feminista está vivo, está activo, ¿no? Decía, pese al tema de la pandemia, y gracias es al trabajo de las defensoras, de las promotoras, de las académicas, de las legisladoras, de las mujeres en los distintos espacios que aportan activamente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres con una perspectiva de inclusión e interculturalidad. Cuenta de ello, pues, son las experiencias que estaremos compartiendo durante esta última sesión del seminario sobre esta charla sobre antropología feminista y audiovisual. Y bueno, pues quiero compartir un poco lo que será la dinámica en términos generales. Estaré haciendo una breve introducción a este tema que vamos a abordar. Presentaré a la doctora Yerith posteriormente de su interacción. Vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Nancy Huenses, y así vamos a abrir al final un espacio de diálogo, intercambio de preguntas, y que ustedes también tendrán la oportunidad de hacernos llegar pues, con sus comentarios. Así vamos perfilando el cierre en un tiempo aproximado de 1 hora 40 minutos más, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, procedo a hacer la introducción. ¿Cómo se construye la experiencia de ser mujer para las mujeres zapotecas de los valles centrales de Oaxaca? ¿De qué forma interviene la condición de género en la construcción de las subjetividades? ¿Cuáles son los contenidos socioculturales de las mujeres indígenas que nos permiten articular su subjetividad con la violencia? ¿Cómo se resignifican y se crean nuevas narrativas, expresiones, lenguajes, simbolismos de ser mujer? Estas son algunas de las interrogantes que la doctora Yerith López Barrera se planteó como parte de su investigación doctoral Antropología Feminista y Narrativas Audiovisuales, experiencias y subjetividades en la construcción de ser mujer en Santa Ana del Valle, Oaxaca. Y que a partir de los relatos, prácticas y vivencias cotidianas de las mujeres zapotecas de Santa Ana del Valle, Oaxaca, la ponente da cuenta de los elementos y procesos que conforman la experiencia de las mujeres como género. Como parte vital de un grupo étnico, de un grupo etario y como sujetas en la economía. En esta presentación, Yerith López Barrera nos dará un recorrido teórico de los pilares de la denominada antropología feminista audiovisual.
sus características, es decir, la metodología que nos permite la comprensión y el análisis que coadyuva en la lucha sociopolítica por la construcción de y para la igualdad, la libertad y la justicia para las mujeres zapotecas. También nos compartirá su experiencia con mujeres Tenec de Tamaletón, en la Huasteca de San Luis Potosí, lugar conocido por la danza del águila o del gavilán, y los hombres saben. Asimismo, la doctora Yerib nos compartirá los resultados de los talleres de producción audiovisual con mujeres y hombres, que contó con participantes desde 8 años de edad hasta más de 40 años en estos municipios de Oaxaca y San Luis Potosí. Principalmente el taller nombrado Identidad, Género y Derechos de los Pueblos para el Video Comunitario, Nuestra Imagen, Nuestra Palabra. Del desarrollo del taller, en el que se abordaron diversos aspectos sobre la división generalizada del trabajo, del empoderamiento femenino y las transgresiones del orden comunitario de género, que la llevaron a reflexionar sobre los procesos colectivos, la importancia de generar espacios de reconocimiento y empatía con las mujeres racializadas, la imperante necesidad de hacer colectividad y reconstruir narrativas y textos audiovisuales desde una mirada feminista. En suma, Yerib nos invitará a repensar en cómo la aproximación a un taller de video comunitario puede suscitar una revolución en el sentido metafórico, un cambio de paradigma y transformaciones radicales para desarticular las desigualdades, violencias, discriminaciones, revalorización, la memoria histórica de los pueblos indígenas. Gracias, Yerib, por compartir tu trabajo y por supuesto, como plus también vamos a tener fragmentos de las producciones audiovisuales que has realizado colaborativamente y en el que nos dejas ver también el trama que se teje en estos dos contextos particulares a los que me referí. Pues sin más, les daré lectura a la semblanza de la doctora Yerib López Barrera. Ella es antropóloga feminista, realizadora audiovisual, doctora y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Estudió la licenciatura en antropología social en la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa. Se ha formado de manera independiente en el documental y la realización audiovisual comunitaria. Ha trabajado desde hace más de 10 años con pueblos indígenas, mujeres y comunicación. Sus documentales se han presentado en espacios académicos, congresos y festivales como el Tercer Festival de Cine y Video Indígena en Morelia, Michoacán, en 2017. En el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, en el 2018, en el 13º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios, en Guatemala, en 2018, Tejedora de Destinos, en 2021, su más reciente documental animado, producto de su investigación doctoral con mujeres zapotecas y narrativas audiovisuales, ha sido seleccionado en la 23ª Muestra Internacional de Mujeres de Cine y la Televisión en México en este año, y en el 12º Festival de Cine Femenino Festival en Colombia en este mismo año. Formó parte también de la colectiva feminista Las Sincréticas del 2018 al 2020, en la gestión y coordinación de los talleres Cassandra de Antropología Feminista. Actualmente es integrante de Topías, un grupo de formación feminista, La Guardiana, en donde coordina y desarrolla proyectos educativos de investigación feminista. Forma parte también de la red de investigación sobre documentales Redoc Investigación, del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora. Sus líneas de investigación son antropología y etnografía feminista y audiovisual, documental, video colaborativo y comunitario. Pues sin más, doctora Yerib, adelante por favor con la exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yamile. Muchas gracias por este espacio, por la presentación. Estoy muy contenta pues porque me permitieron, ¿no?, abrir este espacio para poder dialogar sobre mi trabajo. También muy agradecida con el Departamento de Antropología de la UAM, con Nancy, con Francisco Valdivieso, que hace posible y coordina, ¿no?, estas sesiones del seminario. Muchísimas gracias al Seminario de Estudios sobre Racialidad y Etnicidades. Y bueno, pues sin más les voy a compartir una presentación. Y voy a ir exponiendo. Bueno, lo que voy a presentar aquí es una parte de mi investigación doctoral, pero también incluye la experiencia que yo tengo desde hace un poquito más de 10 años con comunicación comunitaria, con video comunitario y con estas metodologías colaborativas con las cuales yo trabajo. Y bueno, para esta presentación la titulé Antropología Feminista Audiovisual, Experiencias de Mujeres Indígenas y Video Comunitario. Entonces me gustaría dar de entrada un brevísimo contexto, definición de algunos términos y bueno, pues al final creo que tendremos el tiempo suficiente para poder dialogar y enriquecer muchísimo más, ¿no?, estos puntos de vista y conversar. Bueno, como ya me presentó Yamile, yo soy antropóloga. Primero llega a mi vida la antropología, después llega las herramientas audiovisuales, justamente en el laboratorio de antropología visual de la UAM hace mucho tiempo. Es donde empiezo yo a hacer mis primeros trabajos, ¿no?, y a conocer trabajos audiovisuales de antropólogos, antropólogas, y me empiezo a interesar por estas metodologías colaborativas con instrumentos y con herramientas audiovisuales. Y comienzo en el 2011 en la Huasteca Potosina con comunidades TENEC a dar este tipo de talleres, ¿no?, de video comunitario. Como puntos de partida los titulé, pues me pareció importante definir o traer aquí lo que yo entiendo por antropología feminista y por antropología audiovisual, ¿no?, y cuál es mi propuesta. ¿Y por qué en algún punto estas dos antropologías se encuentran? Y bueno, propongo metodológicamente abordarlas. Pues por un lado, la antropología feminista toma a las mujeres y su experiencia como sujeto de conocimiento en un orden patriarcal y androcéntrico, y a las mujeres indígenas en un orden colonialista de poder y opresión. La antropología feminista retoma a las mujeres como sujetos cognoscentes y cognoscibles y identifica para su análisis estas dinámicas de poder que generan relaciones de dominio y de subordinación entre los géneros. Y además resignifica la cultura, ¿no? La antropología feminista le da un giro al analizar críticamente estas dinámicas de dominio y de subordinación, y resignifica la cultura, lo simbólico, los lenguajes y las representaciones. Por otro lado, la antropología audiovisual, también como una especialización de la antropología, toma al sujeto no hegemónico como centro de su análisis. Utiliza la imagen y el sonido como vehículos de conocimiento y propone a su vez una forma creativa y sensible de observar y de analizar la cultura. Bueno, con estas definiciones tendríamos que la antropología feminista audiovisual sería esa especialidad de la antropología que se centra en la experiencia de las mujeres como base para su conocimiento, a partir del estudio situado y específico acerca de la condición y situación de género de las mujeres. Y esta antropología feminista y audiovisual utiliza la imagen y el sonido como medios de observación y análisis para proponer abordajes narrativos a partir de este conocimiento que genera. Esta antropología crea narrativas que parten de valorar la cultura de las personas, busca hablar desde un lugar situado en respuesta a la visión patriarcal, colonialista y racista que impone estereotipos sobre los pueblos indígenas y las mujeres.
Uno de sus principales objetivos es contribuir a erradicar la misoginia, el racismo, la discriminación, la violencia y la opresión basada en el desconocimiento o rechazo hacia las mujeres y sus diversas experiencias, subjetividades, identidades y culturas. Bueno, desde la perspectiva de esta antropología feminista y audiovisual, yo propongo como una metodología para mi investigación antropológica los procesos de video comunitario, ¿no? En los talleres de video comunitario son espacios en donde podemos elaborar de una forma creativa y sensible, podemos observar, perdón, de una forma creativa y sensible, ¿no? Analizar y abordar la cultura. Tomar a los sujetos sociales de género y étnicos para el análisis, resignificar la cultura y proponer la creación de narrativas audiovisuales con y desde los sujetos. Y bueno, en esta primera parte me gustaría abordar estos temas, ¿no? ¿Qué entendemos por video comunitario? ¿Por qué es importante hablar de ser mujer y de que las mujeres estén dentro de la producción audiovisual comunitaria? También atender a estos procesos creativos de los documentales comunitarios, más o menos saber qué son, y la importancia de que las mujeres realicemos cine, video y radio comunitarios, ¿no? En ese, hacer un breve repaso en ese orden. Bueno, pues el video comunitario, como decía, es una metodología y una herramienta de expresión política y artística. Es un lenguaje que crea narrativas audiovisuales con y desde la identidad, la cultura, la lengua y la cosmovisión de personas y pueblos mediante procesos de reflexión y realización colectivos. Es una propuesta de trabajo que pone énfasis en la conformación de las mujeres como género y su fuerza histórica, teniendo como ejes los liderazgos que cada mujer ejerce desde su condición y su situación. De género, de etnia, de clase social, de edad. Es también una forma de conocer, de aprender, hacer y crear, de provocar historias estéticas y narrativas audiovisuales colectivas. Es también un espacio de reflexión en donde se comparten estas experiencias, sentimientos y emociones, y en donde el medio es la imagen y la voz propias. Bueno, a lo largo de la presentación irán viendo algunas fotografías que son parte de mi acervo de registro fotográfico de algunos talleres que yo he llevado a cabo. Este taller fue particularmente en Santana del Valle en el 2015. Bueno, estos talleres de video comunitario implican contar historias que transforman no solo a quien cuenta esta historia, sino que buscan contribuir a transformar, ¿no?, la visión esencialista, esa visión homogeneizante que la sociedad tiene respecto a los pueblos y las culturas indígenas y respecto a las mujeres de esos grupos y de esas culturas. Ser mujer dentro de la producción audiovisual comunitaria implica tejer vínculos entre la identidad, la experiencia y la subjetividad de las mujeres. A partir de la realización audiovisual nos posicionamos como mujeres para producir estas narrativas, creamos nuevos contenidos, otros simbolismos y otros lenguajes que hablan de nuestro lugar situado en el mundo, ¿no? Y este lugar situado es un lugar político de enunciación de las mujeres porque tiene como ejes nuestro género y nuestra edad, nuestra condición socioeconómica y el origen étnico, pero también las historias personales, la memoria, el trabajo de las mujeres, el cuerpo y la vida cotidiana. Aquí hay otras fotografías más de algunas sesiones de grabaciones en Santana del Valle. Otras fotografías de registros de un grupo de mujeres, de chavas muy jóvenes, que entrevistan a sus madres y a sus abuelas y les preguntan, ¿no?, determinados temas sobre cómo era la vida, la forma de vida, las costumbres y algunas historias cuando ellas eran jóvenes, ¿no? Es un poco recuperar la memoria histórica viva a partir de las personas. Estos procesos creativos que se generan en los documentales comunitarios
Nos presentan narrativas que comprenden y toman en cuenta los idiomas originarios, las cosmovisiones, los conocimientos, las expresiones culturales, las capacidades y potencialidades que despliegan las mujeres al afirmarse. Por eso es necesario que estos procesos de formación audiovisual comunitaria sean relativamente extensos y pausados y que tomen su propio ritmo. Requieren de estancias prolongadas y de que el diseño del taller se haga en conjunto con la comunidad o el equipo que propone este trabajo. Y también se debe poner atención en temas relevantes y necesarios para la comunidad. Tiene que ser pertinente, ¿no? y necesario los temas de los que se trate en el taller para la realización audiovisual. Es importante discutir en torno a temas como racismo, discriminación, violencias, derechos de los pueblos, derechos de las mujeres, para ir descubriendo así el tema sobre el cual se realizará el video o la cápsula radiofónica. Y en el proceso de los talleres, además se proyectan documentales con temas sociales que ayuden a reflexionar, a sensibilizar cómo fueron hechos, con qué objetivo, para qué nos va a servir, ¿no? Mirar en pantalla determinados temas. También se escribe en papel una idea general, ¿no? Hasta que con diversos ejercicios se delimita con personajes, locaciones, plan de grabaciones. Bueno, estas fotografías, perdón, no dije la anterior, es en San Luis Potosí, en el 2012, de los primeros talleres de video comunitario que impartí junto a otro compañero artista visual, Eder Almanza, y en esos años esos eran nuestros primeros talleres. De aquí salió un documental que vamos a ver un fragmentito al ratito, Deepak, Espíritu del Maíz. Y bueno, ya están con prácticas con la cámara. Esto también es en San Luis Potosí. Sí, en Tamaletón. Bueno, pues como les decía, se realizan sesiones técnicas de uso de cámara, de sonido, se graba y se edita todo en conjunto. Y al final es importante que se proyecten estos videos y estos documentales para que propicien una conversación, ¿no? De cómo estamos siendo vistos, vistas y qué nos genera nuestra propia imagen, ¿no? El reflejo de nuestra propia imagen. Esta fotografía también es en San Luis Potosí, en el 2011. Esta fue una entrevista que también las generaciones jóvenes le hacían, en este caso, este señor que era el más grande de la comunidad y el único que sabía los significados y del ritual de la danza del gavilán, ¿no? Entonces esas son unas grabaciones. Y bueno, la importancia de que las mujeres hagan cine y video comunitario radica en que estas narrativas hacen un gran aporte, pues valoran la cultura, ¿no? Y buscan hablar desde una misma en respuesta a esto que ya venía hablando, de una visión patriarcal, colonialista y neoliberal que impone estereotipos sexistas, racistas y misóginos de los pueblos. En este sentido, la voz, la representación y la experiencia de las mujeres ha estado a la sombra de ese sujeto hegemónico, varón, blanco, heterosexual, poderoso y un largo etcétera. Este sujeto hegemónico se materializa en el cine, en la radio, en los medios masivos de comunicación y crea modelos dominantes que esencializan las identidades y perpetúan miradas únicas. Formas del amor, lenguajes de la violencia, representaciones y discursos de cómo ser hombre o ser mujer o ser en la diversidad. El discurso hegemónico dominante en el audiovisual reproduce estos estereotipos misóginos, machistas, supremacistas y opresivos para las mujeres. Bueno, además las mujeres tenemos el derecho a la comunicación y al pleno acceso y desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, los procesos de realización comunitaria contribuyen a erradicar esta misoginia, este racismo, esta discriminación, a hablar de las violencias y de las distintas opresiones que están basadas en el rechazo y en el desconocimiento de las mujeres y sus experiencias, sus identidades y sus subjetividades y culturas. Bueno, en esta parte 2 me gustaría hablarles ya específicamente sobre las experiencias que yo he tenido desde que inicio en el 2011 con estos talleres de video comunitario y la antropología y el feminismo y lo audiovisual.
Bueno, comenzaré por las primeras experiencias que, como les decía, fueron en San Luis Potosí. Aquí son fotografías, ¿no?, de algunas rodajes, grabaciones. En este caso está Leonarda, es quien tiene la cámara y está grabando a su suegra, que ella está haciendo los preparativos para el bolim, que es un tamal tradicional de la Huasteca Potosina. Estas también son algunas fotografías de prácticas con cámara, de técnica, ¿no? Y bueno, de ese primer taller resultaron algunos documentales. El primero, uno de ellos fue Chukul Miblapchik, bordado Tenec, que, bueno, en este video las hijas, las nietas de las mujeres más grandes, que son bordadoras, y las jóvenes también son bordadoras, ellas decidieron hacer un equipo para entrevistar a sus madres y a sus abuelas sobre los significados del bordado en punto de cruz. Y bueno, resultó algo muy bonito porque este simbolismo del punto de cruz tiene mucha relación con el origen del dios del maíz, del dios Tenec del maíz, que se llama Dipak, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros, bordado Tenec. Este fue también de los primeros, Fiesta en la Altura, Bishom Tiu, es sobre el ritual del vuelo del gavilán que hacen en esta comunidad, en Tamaletón. Y bueno, a partir de la entrevista con esta persona, que es la más grande de la comunidad, pues nos vamos acercando, ¿no?, a los simbolismos, a la cosmovisión y a todo lo que tiene que ver con el ritual del vuelo. Y después viene en un segundo taller, en 2015, Dipak, Espíritu del Maíz. Y bueno, esta experiencia fue muy bonita porque digamos que esta historia de Dipak existía oralmente, ¿no? No había algo escrito sobre este mito de origen del dios Dipak, y entonces pues en el taller surgió esa inquietud de narrar esa historia, de narrarla audiovisualmente, y pues la narramos entre todos y entre todas con los testimonios de la abuela, del abuelo, del papá, de quien tenía más presente esa historia, y se fue conformando una especie de guión en el que todos participaban y además actuaron, ¿no? Fueron, digamos, como actores naturales en este cortometraje. Estas fotografías son otras más de algunas sesiones con cámara, ¿no? Aquí está grabando Esteban el son de la Malinche. Esto también es en San Luis Potosí, una proyección. San Luis Potosí. ¿Escucho bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Te escucho un poquito entrecortada. Te quedaste hasta San Luis Potosí. Prácticamente vamos bien. Si quieres recuperar la idea, adelante. Ok, sí, es que me pareció que era inestable el internet. Bueno, de San Luis Potosí pasan algunos años, cuando yo viajo a Oaxaca para justamente a Santa Ana del Valle para hacer mi trabajo de campo para la maestría, ¿no? Era el año 2015 y bueno, hago algunos otros trabajos, y después viene Vivir mi Ser Mujer, que este documental sí es enteramente producto de un taller de video en Oaxaca. Y aquí nos juntamos hombres y mujeres, y por algunas circunstancias algunos hombres ya no pueden continuar con el proceso del taller y son las mujeres las que sí lo continúan conmigo. Y bueno, en este proceso ellas deciden que querían hacer un,
un audiovisual que hablara sobre quiénes son las mujeres jóvenes en la comunidad de Santa Ana del Valle, ¿no? Y entonces surgió Vivir mi ser mujer, en donde pues ellas mismas son quienes hablan, hicieron ejercicios de escritura sobre quiénes son, cómo se sienten en la comunidad, qué es lo que les molesta, qué es lo que les gustaría cambiar. Y entonces hacen audios y con esos audios nosotras fuimos editando, ¿no? Con imágenes que fuimos grabando. Fue un proceso como más libre de querer hablar de ellas mismas y de sus sentires, ¿no? En comunidad. Aquí está, del lado izquierdo está la señora Rosenda, está haciendo una práctica con la cámara. Y del lado derecho está Miriam, que es la primer mujer danzante en su comunidad, ¿no? Lo cual ha suscitado muchas comentarios, ¿no? Por ser la primera mujer danzante cuando tradicionalmente es una danza para hombres. Estas otras fotos son en Santana también, son algunas sesiones. Las sesiones obviamente no están facilitadas solamente por mí. Yo invito a amigas, a amigos a colaborar conmigo para dar las sesiones técnicas, las sesiones de foto, pero también en este caso a Norma Don Juan, una querida amiga especialista en derechos humanos y mujeres indígenas. Ella facilita otras sesiones. Y de esta forma pues se posibilita, ¿no?, hablar de estos temas y nos vamos sensibilizando y entendiendo de qué queremos hablar y cómo lo vamos a lograr. Bueno, para este caso de Vivir mi ser mujer, lo hicimos entre Miriam, Ana, Miriam que es la danzante, Ana y que está a la derecha y Adelaida que está a la izquierda, que ellas son mujeres radialistas de la recién abierta radio comunitaria en Santa Ana del Valle. Entonces eso también posibilitó muchas cosas, ¿no? De que ellas estaban en un proceso importante de participación en su comunidad, en el ámbito de la comunicación y de la cultura. Bueno, esta fotografía es de una partecita de la metodología que se llama árbol comunitario, ¿no? En ese árbol empezamos desde las raíces a hablar sobre qué es lo que nos motiva, qué sentimos al hablar de un determinado tema, por qué queremos hablar de determinado tema, qué propuestas tenemos, qué propuestas nos surgen o lo que traemos en la cabeza, por qué nos interesa hablar de ese tema, qué historia queremos contar y cómo la vamos a contar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Y esto para qué va a servir hablar de nosotras mismas, ¿no? En este caso. Bueno, después de Vivir mi ser mujer, viene en el 2019. Bueno, sí, 2019, pero en realidad empezó desde el 2015, ¿no? Cuando yo conozco a la señora Patricia y hacemos hasta ahora, en el 2020, recién estrenadito, Tejedora de Destinos, ¿no? Que es un documental animado que se centra en la historia de vida de la señora Patricia y ella cuenta en zapoteco pues las difíciles condiciones de vida que ella ha tenido, cómo las ha enfrentado. Y bueno, este testimonio forma parte de las historias de vida de las mujeres con las que yo trabajé para mi tesis en este ejercicio de tratar de caracterizar la experiencia, ¿no?, de las mujeres zapotecas. Entonces tomé este fragmento de una historia, de su historia de vida, y con eso hicimos este documental Tejedora de Destinos. Y bueno, estas son algunas fotografías del proceso de animación de lo que fue ese cortometraje, que por cierto está en YouTube, todo el material que aquí estoy hablando está de libre acceso para que lo puedan ver. Estas también son fotografías de parte del proceso creativo, ¿no? Digamos que yo le propongo a Pío, que es un artista visual, le propongo mi guión literario, digamos, el guión que yo tenía de acuerdo a la historia de vida de la señora Patricia, y él a partir de ese guión me propone este storyboard, ¿no?, o este guión gráfico, y así es como vamos dándole vida a esa historia. Y finalmente realizo Soy Mujer Alegría, Soy Mujer Poder, en donde tomo también un fragmento de la historia de vida de la señora Eva Bautista, que es una mujer curandera, zapoteca, médica tradicional,
y me pareció interesante el testimonio de ella, pues porque narra todos los avatares, ¿no?, que a los que tuvo que enfrentarse para poder ser, para poder tener primero acceso a ese conocimiento, ese conocimiento sagrado, ese poder que ella tiene de sanar, y pues como ella ha logrado ahora consolidarse como una mujer que tiene este poder de sanación. Uy, se acabó. Bueno, ahora me gustaría compartirles fragmentos de los documentales que aquí hablé, y bueno, pues igual los voy pasando así y al final podemos tener un espacio para... para hablar al respecto. Nada más díganme si sí ven y si... Sí, ¿verdad? Ahí se ve porque sigo compartiendo. Bueno, este primer pedacito que les voy a poner es de este documental de Espíritu del Maíz, Deepak, hecho en 2011 en la Huasteca Potosina. A ver, yo veo la presentación. Ah, ¿sigues viendo la presentación? Sí, entonces creo que hay que cerrarla y ya este. Ah, qué raro. A ver. Vamos a compartir. ¿Ahí? Ahí está. Ok. No sé cómo. Te vial en el archi este mam a ver cuatro en escuela así veo que te colene Wahila cochos a un holtom alte una quecha calete alimsi. Anti alam bed in so huni get public alam. Nisayana and ansa think in ma. Antikala kecha akolene insu ukwa abal ehelakan kalam. Tintuqua, kales unita kamtikach. Inles veretna kwa anin puweza. Bueno, este es un fragmentito. Y ahora, ay, perdón si me tardo, pero estoy agarrando la onda. Ahora, este es un tráiler de Vivir mi ser mujer. Este es en Santana, ya en Oaxaca. Uy.
principio mi idea era estar solo una vez, bailar una vez y ya, ¿no? Incluso pedí prestado el traje y pedí todo. Y ahorita ya llevo casi 2 años, ya 2 años de estar ahí. Y ya compré mi traje, compré mis huaraches, compré todo. Porque me gusta. Porque siento que así me siento única. No cualquiera lo hace. Y es una manera de arriesgarse. De arriesgarse a hacer algo diferente. Que quizá no esté dentro del estereotipo de ser una mujer. Escuchen el programa y pongan mucho, mucho cuidado de todo lo que decimos y los temas que les estamos enviando esta noche. Así es, amiga Delia, todos atentos a su radio, escuchen los temitas que le estamos mandando porque después de la reflexión vamos a darles la sorpresita. Todos espero estén así con la incógnita. Les voy a mandar el número en cabina 951-401-6430 para que nos pidan sus temitas y se sigan comunicando. El recuerdo más feliz que tengo de mi infancia es cuando mi hermano jugaba conmigo. Me abrazaba, me daba muchas vueltas y decía que yo era su Muriel, la niña chiquita, la luz de sus ojos que estaba ahí. Y eso es el recuerdo más bonito que tengo de niño. Voy a compartir uno más. Sí, compártenos, realmente están bastante disfrutables y vamos muy bien de tiempo, entonces adelante. Ok, pero ahora no sé qué hice. ¿Qué? Ya tenemos preguntas, tenemos comentarios, estamos haciendo el registro y en lo que. Ok. ¿Ahí ven? ¿En mi pantalla? Sí, se ve tu pantalla. Ah, ok. Ahora este es un extractito de Soy Mujer Alegría y Soy Mujer Poder. Con su falda de... Que se hace pedazos, cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera. Recibe esta santa limpia de despojo, que tu alma llegue pronto a ti con esta curación, con el llamado que voy a hacer y también con este humo de incienso y agua preparada para que aleje ese susto, ese daño, ese cansancio que tienes. Empezamos, ¿eh? Tus manitas. Cierra. Querida, escucha, te voy a llamar, ven, levántate de ese susto, de ese mal donde te quedaste. Ven, espíritu, a tu casa, a tu lugar. Batallé mucho igual en mi vida, pero sí, yo antes quería yo hacer esto, pero no he tenido oportunidad porque yo quise estudiar. Quise que yo tuviera esa oportunidad de ser una doctora, pero a mí me gustó ser doctora homeópata. Ajá.
porque antes también mi papá tenía amigos médicos homeópatas, tuvo, y a través de él conocí a unos, y querían llevarme para darme ese estudio, ayudarme, ayudar a mi papá. Él dijo que sí, pero cuando vio que yo quería de verdad, entonces él ya me negó. No, dice, mejor no, ya pensé, porque eres mujer. Si tú te vas a casar. Llegas allá, conoces a un hombre de lejos y te vas a casar. Cuando tú ya tienes tu trabajo, te vas a olvidar de mí. Eso fue su pensamiento. No, le dije, yo no me voy a olvidar de usted, si usted me va a dar el estudio. No, mi hija, dice, no, olvídalo mejor. Ajá. Y pues me dejó con esas ganas. Pero yo dije en mi mente, no, yo voy a hacer algo. Yo siento que algo me impulsa dentro de mí, que tengo que regresar allá otra vez donde me quedé. Bueno, ese fue otro. Y finalmente les voy a compartir uno más. Bueno. ¿Sí siguen viendo mi pantalla? Sí, la veo. Hola, hola. Ah, ok. Ahí ven. Este último es Tejedora de Destinos, también hecho en Oaxaca. Chico que este tobis no neski, nandena no tobis, rinibo, a veces rinibo, a veces teca, no vuelt, teca rinibo, rushelo muaydi, casi teca si, vashelte. Hola, Yeri, ¿has concluido? Sí. Es que de pronto sí. Se quedó como ahí suspendida, entonces no sabía qué pasaba. Bueno, pues, de entrada, okay. Si quieres ahondar en algo más, te cierro. No, eso sería todo. Gracias, y ya ahorita, pues, conversamos. Gracias, muchas muy gracias. Bien. Pues muchas gracias por esta presentación, por esta compartencia de tus materiales. Y, pues vamos a dar paso ahora al punto de los comentarios, ¿no? La doctora Nancy Güense Partida, quien va a hacernos pues sus aportes y va a plantearnos también algunas de las interrogantes sobre este interesante trabajo que nos acaba de presentar la doctora Yerith López Barrera, para que así vayamos dando paso al diálogo sobre antropología feminista y este trabajo presentado. Hay comentarios, felicitaciones, reconocimientos al trabajo de la doctora Yerith López, los iremos leyendo más adelante. Y bueno, pues me gustaría presentarles una breve semblanza de la doctora Nancy Güense Partida. Ella es licenciada en Antropología Social y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
y doctora en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Participó en el proyecto Comunidades Transnacionales de Norteamérica, que se llevó a cabo en colaboración con estudiantes y docentes de las universidades de México y Estados Unidos, y también ha sido parte del proyecto La Ciudad Transnacional, cuyos resultados están publicados en el libro La Ciudad Transnacional Comparada, Modos de Vida, Gubernamentabilidad y Desposesión. Ha realizado estancias de investigación y colaboración en España, Bolivia, Estados Unidos. Ha colaborado en estudios para la Universidad Iberoamericana, entre otras instancias educativas. Es docente e investigadora de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, donde participó en el equipo de diseño de la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje, de la cual actualmente es coordinadora. También forma parte del cuerpo académico Relaciones de Poder en Contextos de Diversidad y Estrategias Plurales para la Emancipación, e imparte la docencia en la licenciatura en Lengua y Cultura y en la maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje. Nancy Wences investiga sobre relación de género con el enfoque de interculturalidad en la práctica, se asume como activista y docente feminista. Pues muchas gracias, Nancy, por estar aquí. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Yamilia. Un gusto compartir el espacio y reencontrarnos, Yarid, que hace mucho tiempo que compartimos otro espacio, otro tiempo, y mira, la magia cósmica de Paco nos trajo aquí, a que ahora estuviéramos también coincidiendo en este espacio. Pues muchas gracias también a Paco por eso, al seminario, y pues por el espacio para conocer tu trabajo, para dialogar sobre él y sobre las cosas que nos andan preocupando, ¿no? Y cuál es la potencialidad, la fuerza de una herramienta como la que tú has estado trabajando todo este tiempo. Entonces, pues empezaría, por supuesto, por celebrar el trabajo que has hecho todo este tiempo, por celebrar también que se estén trabajando desde otras metodologías que no sean solamente como los productos académicos, que van dirigidos a un público específico con un lenguaje específico que es accesible pues para un grupo de personas muy reducido, y mientras tanto están tejiéndose estas otras metodologías, estos otros también como entre comillas productos o estos objetos que están generando otras cosas, ¿no? Y que están moviendo otras cosas ahí donde se necesita mover mucho, ¿no? Y por ahí te felicito y agradezco también por el espacio de conocerlo, de conocerte también desde esta otra enfoque pues que no conocía. A mí me parece bueno, y quisiera hacer algunos comentarios así de manera muy general, y luego sí algunas preguntas que me gustaría más bien hacerlas no como para interrogarte, sino como para dialogar, ¿no? Contigo, con Yamilé, con otras personas que están por ahí escuchando. Y es que, bueno, primero celebrar también como la parte comunitaria de estas estrategias de trabajo, que es algo que va en contracorriente de cómo estamos pensando y cómo se están pensando el trabajo en general, ¿no? Yo creo que no es fácil llevar adelante estrategias de trabajo que vayan en un sentido comunitario, colectivo, porque el espacio académico y las estrategias hasta de financiamiento de formas de trabajo están más encaminadas casi siempre a estrategias individuales. Por ahí es por donde van, y a veces nos toca estar pensando en cómo sacarle la vuelta a trabajar de otra manera, ¿no? Con otras lógicas que no son aquellas en las cuales están pensados los proyectos de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando es formas de trabajo que requieren algo de financiamiento, que casi siempre lo requieren, ¿no? Entonces me parece por ahí que es importante reconocerlo, y reconocer también el valor como agregado que tiene una estrategia así,
pues por ir en contracorriente con la inercia de cómo está caminando los trabajos. Me parece también que lo que comentaba, Yamilé, también al inicio de reconocer un ejercicio de empatía o una posición de empatía, me parece también que es necesario hacerla explícita, porque no siempre la hay. Y algo que mencionaban también ya es como esta lógica de generar trabajos que vayan más allá o que rompan con la lógica extractiva del conocimiento, ¿no? El extractivismo del conocimiento y de las miradas de aquellas personas con las cuales estamos trabajando. Me parece que ahí hay una dificultad que va más allá de enunciar que estamos haciendo un trabajo desde un posicionamiento empático, desde un posicionamiento colaborativo, desde un posicionamiento también que busca no usurpar la voz, no usurpar el lugar de las personas con las cuales estamos trabajando. Me parece que requiere muchísimo trabajo y muchísima tenacidad para hacerlo, porque pues es más sencillo, yo creo, hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces implica como una reflexión permanente, como un alerta permanente para estar haciéndolo de otra manera, y me parece que en el trabajo que tú estás presentando y en las reflexiones que tú estás mostrando está presente. Me parece que por ahí lo has logrado, y eso pues por supuesto es reflejo del tiempo que tienes trabajando en ello, ¿no? Decía también Yamilé al inicio que el movimiento feminista está vivo a pesar de la pandemia, y yo creo que más bien en momentos como este revive más, porque es más necesario, y por eso me parece también que hay que reconocer la importancia de espacios como este que Paco nos está invitando a tener, para ponerlo sobre la mesa y reconocer, porque no siempre se hace reconocimiento al trabajo que se está haciendo desde espacios y desde estrategias como las que tú estás trabajando. Me parece que es también el trabajo tuyo, el trabajo que estás compartiendo ahora, es un ejercicio muy bonito en el cual estás trenzando como tres pies, ¿no? Como tres hilos de diferentes colores, que es el de la antropología, el del feminismo y el de la producción audiovisual, que por supuesto no nacieron juntos, tú los juntaste en este ejercicio, y aunque no seas la primera que lo hace, me parece que sí lo estás haciendo como con una mirada como muy auténtica de sacar a la luz estrategias, miradas que no siempre se hacen explícitas en los trabajos ni de activismo, ni mucho menos en los trabajos o en la mayoría de los trabajos académicos, ¿no? Me parece que es necesario reconocerlo también, ese ejercicio que tú has logrado en este trabajo. Ahí a mí me parece también muy importante como la necesidad de nombrar a los sujetos, o al sujeto mujer como de manera plural, como mujeres, sujetos, cognoscentes en plural, pues porque no somos una sola, no se puede generalizar en el sentido de que hay una sola mirada de las mujeres ni de las mujeres indígenas, porque hay pluralidad de voces, pluralidad de miradas, pluralidad de necesidades, pluralidad de caminos que se pueden seguir y que ellas y nosotras estamos siguiendo, ¿no? También. A mí algo a lo mejor que me gustaría escucharte, que seguramente lo dices en otros espacios, es que, por ejemplo, cuando tú ahora en tu presentación decías esta antropología feminista audiovisual o esta antropología feminista, ¿cómo sería si tú te nombraras como parte de ella? Si tú te nombraras como yo, como antropóloga feminista audiovisual, ¿yo qué estoy buscando? Yo de manera situada, especialmente porque la antropología feminista busca, entre otras cosas, situarnos, ¿no? Hacer trabajo situado. Entonces, si lo hacemos de esa manera, ¿cuál sería tu lugar en este trabajo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás buscando, tú como Yerid? No solamente como alguien que produce material audiovisual desde ese lugar, sino tú como Yerid, ¿qué estarías buscando? ¿Qué estás buscando desde este trabajo, desde todos estos trabajos que tú has estado haciendo? Incluso, ¿cómo te sientes tú haciendo este trabajo? ¿Cuál es,
¿Dónde andan por ahí deambulando tus sentimientos, tu presencia, tu alma por ahí? O sea, hay un fragmento de un video en el cual te estaban llamando a ti. Entonces, me parece necesario que te coloques tú, que ese llamado que la mujer te está haciendo en el video, te lo hagamos también nosotras aquí, para que tú te coloques y nos platiques como un poco más desde tu propio lugar, más que desde el lugar o desde lo que están señalando los documentales, pues el lugar tuyo, de tu voz, que seguramente en un ejercicio de colocar las voces de las mujeres o de las otras personas en los videos, pues la voz tuya no está presente ahí, ¿no? Que es también un diálogo que se ha hecho en los trabajos académicos, de dónde está la voz de quien escribe, dónde está la voz de quien investiga. Entonces, por ahí sería como, bueno, una invitación mía para escucharte en ese sentido. Me parece también que es muy importante reconocer cuál es la potencialidad de trabajos como este, de los trabajos que tú has estado haciendo, y esa potencialidad se puede ver por lo menos desde dos lugares diferentes. Uno es al interior de las propias comunidades en las cuales se ha estado trabajando, en las cuales se han estado haciendo las producciones, y luego por otro lado la potencialidad que esos documentales tienen hacia afuera de las comunidades, es decir, ahí en los espacios en los cuales se han generado los talleres, por supuesto se genera algo, ¿no? La gente con la cual tú has trabajado los talleres y han producido los videos, por supuesto que, bueno, yo me imagino, no es la misma, no queda igual que como estaban antes de este trabajo contigo, algo pasó. Hay una potencialidad ahí de algo que se mueve, no es simplemente hacer un material para mostrar algo, sino que a ellas, a ellos, a ellas les ocurre algo. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, hacia afuera, una vez que salen estos materiales, ¿cuál es la potencialidad también de ellos? Cuando somos otras personas, cuando es otro público, entre comillas, quienes recibimos ese material, ¿qué es lo que esos materiales están buscando hacia afuera, ¿no? Me parece también que sería importante escucharte o dialogar sobre ello. Y en ese sentido, entonces, a mí me estaba, me, al, como al verlos, que Paco me los compartió, pensaba yo, ¿de quién sería la iniciativa de haber trabajado estos materiales en esos lugares específicos? ¿Cómo elegiste esos lugares? ¿Cómo fuiste a parar a estos, específicamente estos lugares, para trabajar los talleres ahí y para trabajar estas producciones ahí? ¿De quién fue la iniciativa? Por supuesto que los talleres tienen ahí una metodología y queda clarísimo que es una metodología colaborativa, participativa, pero ¿de dónde surgió como el interés o iniciativa original para ponerlo ahí? Por otro lado, me parece también que son unas herramientas, que es una herramienta, una metodología súper poderosa para trabajar, para poner el cuerpo en el centro, ¿no? También esta otra como eje de la antropología feminista que piensa en colocar el cuerpo ahí, me parece que es que se logra hacer, pues, en este trabajo. Pensaba también en otro, como en las diferentes etapas de la producción de este trabajo, de estas metodologías, en el espacio o en el momento en el cual se proyecta. Por ahí vimos algunas fotografías ahorita en tu presentación del momento de la proyección de los videos. Yo estaba pensando si el momento como más importante o el momento central de los videos es cuando los estás haciendo, cuando estás filmando, cuando estás haciendo los talleres, cuando están pensando qué es lo que quieren reflejar en el video. Incluso yo pensaba, creo que el momento más importante para la comunidad, no, bueno, no sé si el más importante, pero un momento muy importante para quienes participan en ello es el momento en el que se proyecta. Porque ahí, incluso la imagen, la fotografía que tú presentaste, las fotografías que tú presentaste, dicen muchísimo, porque ahí está la gente viéndose a sí misma en una pantalla, ¿no?
viendo cómo otros miembros también de la comunidad están recibiendo esas imágenes, esas voces, y yo pensaba, ¿qué es lo que se genera en ese momento? Porque no es un momento de consumo del material, sino de reflexión también, y de sentir cómo se sentirá la comunidad cuando está observando, cuando está viendo, ahí además de manera comunitaria también, compartida, esas imágenes y eso que es lo que dijeron en los documentales, ¿no? Hay otro aspecto también que me parece muy valioso, muy importante, que es que esos materiales, tú lo señalas así, es un momento en el cual se valora la cultura. Y en otro momento también lo señalas como un espacio en el cual tienen lugar las lenguas ancestrales de los pueblos originarios. Cuando estamos pensando en que se valora la lengua, a mí me parece ahí también como una pregunta, como una reflexión que ojalá que podamos dialogar acá, es como esa valoración de la cultura, ¿desde dónde se hace? Si se hace desde una mirada que sea crítica, porque como de una manera no idealizada o no romantizada de la cultura. Me parece que en el sentido de darle un espacio a las lenguas, me parece que es súper importante, pues porque sabemos cuál es el proceso de desplazamiento que están teniendo las lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Pero en relación con la cultura, me parece que quizá ahí hay un momento súper importante, especialmente para las mujeres, para reflexionar o para valorar su cultura, pero desde una manera mirada crítica para ellas, ¿no? Seguramente tú tienes experiencia de un montón de cosas que habrás visto, que habrás sentido junto con ellas, y eso me parece muy importante porque se hace desde dentro, desde ellas mismas, no es una mirada desde fuera crítica, como lo mencionaban hace rato, de simplemente mirar desde fuera de pueblos que son más machistas o más esto y lo otro, sino que hacerlo desde dentro tiene otro lugar, ¿no? Y tiene otro objetivo también. Eso me parece que también en ese sentido es una herramienta muy poderosa para ello. Y a lo mejor ya también para no tomar más tiempo y para dejarte que tú comentes, quisiera también pensar en si hicieras tú algún comentario en relación con las limitaciones o con las críticas que pudieras identificar a esta metodología, ¿cuáles serían? Ninguna metodología es perfecta, todas tienen maneras de hacerlas perfectibles, y yo veo muchísima potencialidad en esta. Sin embargo, seguramente tú, como estando también desde dentro, habrás observado algunas limitaciones. Seguramente algunas serán materiales, ¿no? En temas de recursos y demás, pero en el sentido más, como más desde dentro del trabajo que se ha hecho con la gente, ¿cuál sería, si es que hay alguna, ¿no? Si es que has identificado alguna. Por otro lado, también me parece que por lo menos vamos también cerrando la idea. Sí, ya finalmente pues un comentario que hace como para hacer referencia, para reconocer a que me parece súper importante el espacio o esta herramienta para hacer una articulación entre algunas herramientas teóricas con el quehacer que hay cotidianamente y con lo que hay que hacer cotidianamente. Nos llamemos activistas, nos llamemos antropólogas, nos llamemos como nos llamemos, pero me parece que ahí hay un espacio para hacer ese un vínculo en el cual podemos ver en la práctica cuál es el poder de las herramientas teóricas. Muchísimas gracias, Yerid y Yamile, por el espacio, y pues por aquí seguimos comentando, dialogando. Gracias, doctora Nancy, por tan nutrido comentario desde estas distintas aristas que le plantea a la doctora Yerid. Y bueno, pues yo creo que podemos esperar un poquito para ir compilando. Ya tenemos preguntas, ¿no? Pero igual podemos ir compilando algunas, solamente
adelanto dentro de los reconocimientos y las felicitaciones que hay para el trabajo que hace la doctora Yerita Astrid Cuero. Dice, un gran trabajo, muy importante, una herramienta de video comunitario para las comunidades, y yo diría también sumando para el fortalecimiento de las mujeres, y suscribo esta parte que también la doctora Nancy plantea, ¿no? De qué manera te ha fortalecido, doctora Yerit, esta experiencia, porque sin duda los contenidos de tu trabajo considero también tienen mucho poder y conectan bastante bien. Entonces, ¿cómo ha sido también esta conexión contigo y los otros planteamientos que se han puesto sobre la mesa? Te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Hay una disculpa de antemano porque estoy teniendo muy mala conexión. De repente se traba la imagen sobre todo, pero alcancé a escuchar. Sí, muchas gracias, Nancy. Vaya tarea. Son bastantes cuestionamientos y bueno, voy a tratar de no tomar tampoco demasiado tiempo y de ir al punto. Respecto a la primera pregunta, ¿no? De cómo me siento yo, qué estoy buscando yo de manera situada, ¿no? Como en primera persona. Y bueno, quiero decir que como mujer, como antropóloga, como feminista, como realizadora audiovisual, como todo eso que me compone y de lo que soy parte y producto a la vez, me siento totalmente implicada, ¿no? Con los temas que yo investigo, porque de entrada tienen una referencia de... Creo que vamos a apagar la cámara, doctora Yerit, a lo mejor el sonido okay. Pueda ser más claro. Adelante, por favor. ¿Sí me Hola. Escuchan? Ya, ahora muy bien. ¿Sí me oyen? Perfectamente. ¿Sí? Ok, bueno, pues así apagada porque sí estoy teniendo mala conectividad. Sí, parece que tuvimos una falla técnica. Con la conexión de la doctora Yerit. A ver, está muteada, ya la tenemos nuevamente. Si puedes. ¿Me escuchan activar. Ahora? Sí, ya. Ya te escuchamos. Ah, ok, bueno, voy a hablar así, lo siento. No. Ok, bueno, voy a repetir un poquito que en cuanto a la primera pregunta sobre cómo, de qué manera estoy yo, ¿no?, situada en lo que yo investigo y en los temas que los que yo trato, pues quiero decir que estoy implicada total y absolutamente, ¿no? O sea, hay una relación directa de las mujeres con las que yo trabajo y de sus historias con mi propia historia y con mi propia vida, ¿no? Entonces, bueno, esa relación es totalmente directa. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Ok, gracias. Avísenme si me pierden. y bueno, la potencialidad que estos trabajos pueden tener hacia afuera, pues es mucha, ¿no? Con el internet, el uso del internet y estos medios, el teléfono, poder compartir los documentales en un WhatsApp que se vaya de aquí a la Huasteca y de la Huasteca a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es toda una experiencia, ¿no? De poderse mirar desde otros lugares, ¿no? O sea, esa potencialidad que hay hacia el interior de las comunidades cuando se trabaja con metodologías colaborativas, pues bueno, es clara, ¿no? Digamos que es como un amplificador de voz y un amplificador de imagen, ¿no? Para todas las personas que están involucradas en estos procesos y hacia afuera también, ¿no? Y creo que sigue generando reflexión, ¿no? Aún más allá de que un taller inicie y termine con una realización audiovisual, la potencialidad que hay más allá del taller, la persistencia de la imagen y del testimonio, pues continúa dando, o sea, incluso pues ya viaja solo, ¿no? O sea,
al circular en internet, viaja solo y suscita un montón de otras cosas, quizá para las que fueron pensadas originalmente, ¿no? Y respecto a estas metodologías comunitarias, bueno, pues quiero decir que la primera experiencia en San Luis Potosí sí fue un como que de la vida me llevó hacia ese lugar, porque yo tenía una un taller, ¿no? Y como dije al inicio de mi presentación, en la UAM, justamente en el Laboratorio de Antropología Visual, es en donde yo comienzo a conocer experiencias de comunicación comunitaria, sobre todo de... ¿me están escuchando? Sí. Ok, porque llegó un mensaje que se está perdiendo el audio. Bueno, sobre todo en el Laboratorio de Antropología Visual. Ok, en el laboratorio empiezan a llegar experiencias de realizadores y realizadoras, antropólogos, antropólogas, que hacían fotografía, radio, video. Sobre todo fue importante para mi trabajo, para mi propia trayectoria, el trabajo que hace Ojo de Agua Comunicación en Oaxaca, ¿no? Esa es una importante y una referencia importante en México, en América Latina, ¿no? Y obviamente estas metodologías pues vienen de esa tradición de medios comunitarios en los años 80, inicios de los años 80 en San Mateo del Mar, con el primer taller de cine indígena, con mujeres y cots, ¿no? Es como que una tradición que viene desde allá y que, bueno, al pasar de los años, 30 años, más de 30 años, pues se han dado muchísimas de esas experiencias en distintos lugares del país y sobre todo como continente, en América Latina, en distintos países, en Perú, en Bolivia, en Guatemala. Creo que hay importantes experiencias, ¿no? de realización comunitaria, que para mí pues han sido referente y motor, ¿no? Y de los cuales he aprendido también esas experiencias. Y bueno, para cuando yo me voy a Oaxaca, pues es meramente por mis intereses de investigativos, pero también personales, ¿no? Me interesaba a mí conocer bien a bien Oaxaca, y una cosa lleva a la otra, y de repente como que fue demasiado fácil, ¿no? Acceder a o sea, digo demasiado fácil porque fue como una empatía muy particular con las personas, con las mujeres, sobre todo con mujeres grandes, ¿no? Con las señoras que yo comenzaba a conocer y así. Nos llevábamos muy bien, entonces fue fácil pues tender ese vínculo y de ahí comenzar a trabajar y hacerlo de esta forma. En cuanto al momento más importante en el proceso de los talleres, pues yo diría que hay muchos, ¿no? Muchos momentos importantes. Pero sí, tienes razón, Nancy, ¿no? El momento de mirarse uno, una misma en la pantalla, es como devolverte tu imagen, ¿no? Y justamente ese devolver la imagen es un objetivo que se tiene en estos procesos comunitarios, porque estamos devolviendo la imagen al tomar la cámara en nuestras manos, al crear nuestras propias historias, pero la estamos devolviendo de una forma digna, ¿no? Como queremos ser vistos y vistas. Entonces, sí hay ahí un juego muy, muy bonito, ¿no? De miradas, de representaciones incluso, y quedaría para mucho de qué hablar, pero lo que sucede cuando se hacen las proyecciones públicas es sobre todo esa conversación, ¿no? Decir, bueno, pues es que, bueno, han llegado a decir, pues yo no me había fijado que las mujeres... hacen tal y cual trabajo y que es importante y que hay que valorarlas, por ejemplo, ¿no? Algunos hombres llegaron a decir eso respecto al trabajo que veían que hacían las chavas radialistas en la comunidad, ¿no? Entonces, pues, cada comunidad es diferente, cada contexto es propio y suscita distintas reflexiones, pero sí, ese momento es muy importante, es devolver de alguna forma la mirada, ¿no?
crítica, ¿no? ¿Sí me sigo escuchando, perdón? Sí, un ligero vacío, pero nos quedamos en devolver la mirada crítica. Ok. Sí, eso se conecta con lo que también mencionaba Nancy, ¿no? O sea, valorar la cultura, pues obviamente es desde dentro, ¿no? Y desde esta mirada crítica de que se pone en la mesa, ¿no? O sea, hay costumbres, hay tradiciones que dañan, en este caso, la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, hablemos de eso que sucede, hablemos de las y de lo que son temas tabús, de lo que no se habla, ¿no? Y como limitantes de estas metodologías, yo diría que principalmente son las económicas, ¿no? O sea, para su sustentabilidad y su continuidad requieren de recursos económicos, ¿no? Y es lo que el Estado y el gobierno no da, o da a cuentagotas. Entonces, creo que ahí hay mucho, mucho trecho todavía que trabajar. A ver, prendo mi camarita, a ver si ahora sí. Te vemos muy bien. Bueno, siento que me fui corriendo, pero es que estas cosas de... Y te escuchamos muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Yedith, por seguir alimentando este diálogo y a partir de este planteamiento, de este recorrido por los pilares de esta denominada antropología feminista audiovisual, sus objetivos y estas apuestas desde el trabajo que haces en el video comunitario, que sin duda fortalece, coadyuva la lucha sociopolítica desde esta perspectiva feminista intercultural de las mujeres, ¿no? De las mujeres, pero principalmente de las mujeres zapotecas e indígenas con las que has estado trabajando. Tenemos comentarios, voy a dar lectura a alguno de ellos. Bueno, ya decía yo que Astrid felicita, ¿no? Y también pregunta en términos técnicos, ¿qué tipo de cámaras, formatos, cómo has trabajado el video comunitario? ¿Cuáles son los medios más accesibles? ¿No? Es una de sus preguntas. También Miguel nos plantea, dice, ¿pueden hablar sobre la autorrepresentación de las mujeres indígenas cuando ellas hacen sus producciones? ¿Qué aspectos culturales o de género plasman? ¿Ellas eligen los títulos para sus videos? Nos pregunta. Lili Alonso, bueno, pues celebra y comparte su gusto por esta sesión y pregunta también qué otras herramientas audiovisuales más accesibles, dice, pueden emplearse en las comunidades indígenas y afros que no sean tan costosas, porque obviamente pues, el material audiovisual no es, bien lo decías, doctora Yerit, la accesibilidad económica es importante, ¿no? En este sentido. Alguien más dice, me gustaría conocer más sobre la expresión que la cámara está restringida por la cultura de la persona. ¿Qué está detrás de ella? Es decir, cultura de las, los, filmadas, filmados y una cultura de quienes filman. Alejandra Islas, compartir el racismo y el sexismo a través del video parece una tarea enorme. ¿Es posible erradicarlo en este mundo convulso como con la herramienta del video comunitario? Y bueno, tenemos otras dos preguntas más, pero no sé si quisieras como ir ahondando en esto, si vamos compartiendo las otras más adelante o quieres de una vez leemos todas. Yo creo que de una vez y voy haciendo tal vez, conjuntándolas. Muy bien. Entonces, dice, a propósito de lo que menciona Nancy Wense, voy más allá y pregunto por las asistencias antropológicas. Toda la gente que colabora en la producción y que queda como relleno, como parte del equipo. La otra es si podemos considerar estos materiales que compartió y realizó Yerit como videoarte, video etnográfico o como una narrativa
autobiográfica y comunitaria audiovisual. No sé, igual si hay varias que están concatenadas, diríamos, ¿no? No sé si quieres como ir compartiéndonos a partir de estas grandes pautas y a lo mejor también concretando justo las ideas de este planteamiento que nos hacen. Adelante. Sí, aproveché para cambiar de locación rápidamente a ver si consigo tener mejor internet. ¿Ahí me ven y me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, ojalá que no falle tanto, una disculpa. Y bueno, te pediré, Yamile, si en alguna parte me pierdo o se me va alguna pregunta, que me ayudes. Bueno, en cuanto al equipo técnico, preguntaba, ¿no? Había una pregunta con el que realizamos los primeros talleres en la Huasteca, pues recuerdo que era equipo prestado por el laboratorio, ¿no? Que para eso estaba pues el equipamiento ahí, para ser utilizado en estos procesos y bueno, en otras producciones, y entonces fue en gran parte gracias al apoyo técnico del laboratorio que se pudieron hacer estos talleres. Después yo pude meter estos proyectos a entonces INI y a estos proyectos de PACMIC también, ¿no? Y de ahí pudimos obtener algunos recursos incluso para pues pagarnos entre todos y todas, ¿no? Para tener pues una remuneración económica de pues del tiempo que estábamos invirtiendo ahí y del trabajo que estábamos haciendo. Y el equipo pues eran cámaras en el 2011, todavía se usaban estas cámaras de cinta mini DV, Sony, y bueno, pero ahora hemos estado asistiendo a la revolución tecnológica, ¿no? Se puede estos talleres perfectamente, y de hecho se hacen con celulares, ¿no? Simplemente con un celular podemos grabar, entrevistar, hacer una imagen de calidad y un audio también de buena calidad. Eso en cuanto a lo técnico. Y había otra pregunta sobre la autorrepresentación, ¿no? Y en donde en alguna parte decían como ellas escogen o ellas eligen el título, yo no lo veo como ellas y yo, ¿no? O sea, es un proceso, un proceso y un taller colectivo en el que estamos todas y todos trabajando y colaborando en una misma producción audiovisual, y estamos conversando y estamos compartiendo el tiempo y el espacio y a veces también hasta la comida, ¿no? Entonces yo no diría un ellas y yo, sino más bien un ellas nosotras, ¿no? Y entre todas, y se eligen los temas y se discuten y cuál será el más pertinente y de qué forma abordarlo, todo. Quizá hay una fase que se complica o se nos ha complicado en los talleres, que es la fase de la edición. Y eso tiene que ver pues con el equipamiento técnico, ¿no? Porque se necesita una computadora con un programa de edición, ¿no? Y bueno, eso ahora también se puede hacer con programas, incluso en celulares, ¿no? Pero en mi experiencia eso es como una fase que se ha complicado ahí, ¿no? La edición, que finalmente terminamos haciendo una edición, digamos, en papel, ¿no? Y esa después yo la paso para la edición en el programa de computadora y vamos viendo, ¿no? Primer avance, segundo avance, cómo ven esta propuesta, aquí quitamos, aquí ponemos. Es mucho más dialogado, ¿no? Es en ese sentido. Y las decisiones también, ¿no? Todas son muy dialogadas. Y pues ese es el gran reto, ¿no? De estos procesos. Y claro que al hacerlos, lo primordial que nos proponemos es transformar la realidad en la que vivimos. O sea, hacemos documental y hacemos video comunitario y hacemos estos procesos porque creemos que hay cosas que no están bien y que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, una manera de transformar es esta, ¿no? Es esta propuesta, ¿no? De, bueno, narremos esta historia, hablemos de esta violencia, de cómo nos estamos sintiendo, de quiénes somos, para que seamos vistas. En fin, entonces creo que la gran potencialidad de estos procesos es sobre todo la transformación, ¿no? La transformación social.
No sé qué otra cosa se me esté yendo por ahí. Recuérdame. Hola, no puede activar mi audio. A ver, deja ver qué otras preguntas. Ah, sí. Bueno, sobre las, dice, a propósito de lo que menciona Nancy Huese, voy más allá y pregunto por las asistencias antropológicas. Toda la gente que colabora en la producción, que queda como relleno, como parte del equipo. La otra es si podemos considerar estos materiales que compartió, que realizó Yeri, como videoarte, video etnográfico o como una narrativa audiobiográfica y comunitaria audiovisual. Okay. Creo que no entendí muy bien la primera. No entiendo qué quiere preguntar. Asistencias antropológicas, dice, ¿no? Y bueno, se está refiriendo a quienes, por lo que describe, son parte del equipo de la producción audiovisual, ¿no? Y del trabajo en campo, entiendo. Y la otra es si se pueden considerar estos materiales, es independiente, uh-huh, como video arte etnográfico, una narrativa autobiográfica y comunitaria audiovisual. Son dos. Bueno, pues empiezo por la última. Hay muchísimas formas y términos, ¿no?, para llamar estos procesos comunitarios ahí, dependiendo en qué se quiera poner el énfasis, ¿no? Yo cuando comencé a hacer esto, a generar estos procesos colectivos comunitarios, no era con tanto énfasis en el feminismo y en las mujeres, ¿no? Porque esto fue... estos procesos fueron a la par también de mi formación académica, de mi formación como antropóloga y de mi formación en el feminismo. Entonces, a lo largo de mi trabajo y de mi trayectoria, yo voy poniendo el acento en ciertas cosas que para mí tienen relevancia, como las historias de las mujeres, ¿no? Y entonces, cada grupo hay experiencias, pues como les decía hace un rato, ¿no?, en América Latina y en México, en el que, por ejemplo, lo que les interesa es la defensa del territorio, ¿no? O hablar sobre violencia extrema, sobre desapariciones forzadas, en fin, ¿no? Entonces creo que cada grupo, cada colectivo, también cada comunidad en donde se generan estos procesos va a dictar de qué va, ¿no? De qué tema se quiere hablar y cuál va a ser el énfasis en esos procesos. En mi caso, pues yo lo llamo así, ¿no? Metodologías colaborativas, o pueden ser también narrativas feministas y video comunitario. O sea, creo que eso es bastante flexible, ¿no? Pero lo importante es eso, como tener en claro, como es mi caso, que se fue decantando, ¿no? Estos procesos se fueron decantando primero quizá de hablar de temas más de tradiciones sobre todo, para después decir, bueno, ¿y cuál es el lugar de esas mujeres dentro de estas tradiciones? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué estamos sintiendo cierta incomodidad, ¿no? Entonces, pues, como digo, cada experiencia es diferente y se le pone el acento en donde se le quiere, ¿no? Y en cuanto a la participación de antropológica, no sigo sin entender muy bien, la antropóloga soy yo, ¿no? Pero como digo, cuando genero estos procesos no soy solamente yo y es mi propuesta y vamos a trabajar en esto, ¿no? Sino invito a más personas y entre todas el grupo que conformamos tomamos decisiones, ¿no? Es como en ese sentido muy participativo, ¿no? O sea, creo que sí, eso también es importante tener en cuenta, que es muy participativo, no es la imposición o la voluntad de una persona, ¿no?, sino son las voluntades de todas las personas involucradas. Claro. Sí, estás refiriendo entonces este proceso como algo conjunto, algo colectivo, ¿no? Tenemos otro comentario, igual o no sé, igual también aquí la doctora Nancy, si tiene algún aporte en relación a esto.
Ale Islas, Alejandra Islas, nos plantea, ¿no?, que combatir el racismo y el sexismo a través de un video, pues le parece una tarea enorme. Sin duda lo es, ¿no? No tenemos todas las soluciones a la mano, pero creo que lo estamos haciendo posible, me atrevo a decir. Y justo pregunta si es posible esto, erradicar este tipo de violencias, este tipo de discriminación, de desigualdades en este mundo convulso, con herramientas audiovisuales, o cuál sería, diría yo, como entonces el aporte, ¿no?, de todo esto, como la apuesta de esta transformación que ya bien decías, Edith, no sé, si quisiéramos como dialogar de esta última parte, doctora Yerith, doctora Nancy, adelante. Si quieres tú, Yerith, y después yo. Bueno, yo creo que yo ya dije suficiente. Creo que prefiero, si quieres, escucharte y ya vamos dialogando. Y bueno, como yo no puedo responder las preguntas, pues porque no eran para mí, ¿no? Pero bien, sí quería, ahora a raíz de lo que tú has estado reflexionando con las preguntas, quería también hacer otro comentario, uno que se me pasó hace rato, que tiene que ver con la noción de feminismo y cómo se sitúa esa noción de feminismo en el trabajo que se hace así de forma colaborativa en espacios en los cuales la palabra es como ajena, ¿no? Entonces me parece ahí que también el trabajo, además de todo lo que ya hemos estado comentando que tiene como de potencial, es que también abre, así como tú estabas señalando ahora, que ahí es como muy, muy flexible las categorías, los términos para poder enfatizar lo que se quiere enfatizar, lo que es necesario enfatizar. También en la palabra feminismo se puede, es tan múltiple que es posible a partir de esa flexibilidad, pues poder reconocer prácticas que están ahí y que no se les nombra de esa manera, ¿no? En las comunidades no se le llama feminismo, en muchos espacios no se le llama feminismo a prácticas que, sin embargo, desde otras miradas las llamaríamos así, y que no se trata de imponer una palabra o de imponer conceptos, de imponer pues sin ningún tipo de palabras o de nombrar las cosas, nombrar las prácticas de otra manera, de una forma impuesta, sino de reconocer qué prácticas está habiendo ahí, que como tú decías, a mí lo que me parece importante ahora de esta, de lo último que comentabas, es que la intención es cambiar las cosas que pensamos que tienen que cambiar, ¿no? Hay cosas que no están bien y hay cosas que queremos mejorar, y ahí me parece que ese querer cambiar tiene que hacerse, como tú lo haces, de una manera en la que se teje lo que esas mujeres con las cuales estás trabajando quieren cambiar y lo que yo quiero y puedo contribuir en ese cambio. Es decir, no se va a cambiar algo que yo veo que ustedes tienen que cambiar, ¿no? Lo vamos a hacer de una manera así colectiva, y donde toca a veces pues ceder también, y que seguramente ese ha sido un ejercicio que tú has tenido que hacer. A lo mejor tú llegas a un lugar queriendo hacer un trabajo a partir de un tema, de un problema, y luego en los talleres resulta que la necesidad es otra, ¿no? Que a lo mejor tú querías hablar de, no sé, del cuerpo, y como lo señalabas ahora, pues ahí la necesidad es de hablar de desapariciones, de minería, de otros procesos que están, del agua, de otros procesos que están ahí. Y eso me parece también que sí se logra en el trabajo que tú haces, y que además da espacio para poder reflexionarlo. Eso quería comentar, para no quitarle la palabra a alguien más. Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Hay un comentario, sí, justo, que creo que suma a esta idea, ¿no? De Claudia Barrita, y dice: ser partícipes y generadores de estos videos, anécdotas, narrativas, nos hace crecer y fortalecer el trabajo en equipo, y nos hace sentirnos escuchados y con un punto de vista que es válido. Genera y fortalece nuestra propia identidad aprendiendo juntos. Creo que esto viene a redondear en un lenguaje muy accesible, muy sencillo, muy vivencial también, estas experiencias
a partir del trabajo que tú haces, Yerit, y bueno, que se va compartiendo en estas comunidades de Oaxaca, ¿no? De San Luis. Cuando veía los videos, algunos de ellos ya he tenido oportunidad de verlos en espacios de defensa de los derechos, de defensa de los territorios, de las comunidades en el Istmo, en Oaxaca. Sin duda inspiran, sin duda considero que inspiran a que siga habiendo como más movilización, ¿no? Creativa y de recuperación de las voces propias de las mujeres, y creo que es uno, reitero, ¿no?, de estos grandes poderes de transformación que tiene desde esta apuesta, desde esta ética feminista, ¿no? Y con todos los aprendizajes, sin romantizar, por supuesto, porque nos vamos encontrando, desencontrando, se van abriendo nuevos caminos, pero sin duda vamos construyendo y fortaleciendo este gran andamiaje, este gran tejido social por una vida digna, por una vida vivible, ¿no? Estamos frente a estos retos de transformación de manera continua en los espacios del feminismo y de los trabajos en las academias y en estas apuestas que se hacen. Bueno, no sé si quisieran ustedes tener un comentario final, ya estamos cerrando, no sé, un minutito para alguna idea que quisieran compartir. Nancy, doctora Nancy, doctora Yerit, pues adelante, y ya para ir pasando a la etapa de cierre de este importante diálogo y reflexión. Adelante. Rapidísimo, para que luego Yerit, nada más, también me parece muy bonito como reconocer el trabajo sensorial, como de los afectos, de todo lo sensorial que se mueve con los videos, y ni siquiera me puedo imaginar todo lo que sientes tú, Yerit, y lo que siente la gente desde el inicio de los talleres hasta que pues lo ve y se ve, ¿no?, en esa imagen que se le devuelve, como tú lo decías. Teniendo en cuenta también no solamente como esas diferentes etapas, sino todo el cuidado que pones, por ejemplo, en la música también, ¿no?, que va acompañando el trabajo, y pues reconocer y volver a poner en el centro del trabajo toda la parte sensorial, la parte afectiva en estos trabajos que se hacen, porque si no van afectos de por medio, pues entonces son trabajos que yo me imagino que ya no queremos seguir haciendo, ¿no?, y que solamente así, con afectos, entonces vamos a contribuir a lo que decía ahora Yamile, ¿no?, que la vida sea más digna. Muchas gracias, Yerit, Yamile y Francisco. Qué bonitas palabras, muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Además, esta oportunidad de abrir conversación me gusta mucho, porque siento que hay empatía, ¿no?, incluso al compartir ahora el trabajo, al dialogar, al compartir reflexiones, siento que esa empatía sigue, continúa, ¿no? O sea, hablamos el mismo lenguaje y eso es muy bonito sentirlo, ¿no? Una correspondencia también, ¿no?, de lo que estás haciendo tiene un sentido y le dice algo a las personas, y sobre todo a las mujeres, que es a mí lo que me interesa en este momento como feminista, ¿no? Pues sí, hace rato que te escuchaba hablar sobre esta dimensión, digamos, sensitiva o sensorial. Pensaba que para mí hacer documental y generar procesos de comunicación comunitaria es una forma en la que yo puedo elaborar creativamente un discurso, ¿no?, y articularlo con otras y con otros, ¿no? Y eso... creo que eso es lo que le da demasiado, es un eje muy importante, ¿no?, en mi vida y en mi trabajo, poder articularme con otras personas en un proceso creativo, ¿no?, porque con todo lo que la creación conlleva, ¿no?, con elaborar una narrativa, con buscarle la mejor música, entender la lengua en la que está hablada una historia, sensibilizar, empatizar, encontrar la mejor imagen, qué puede decir, qué puede expresar esta idea, ¿no? Todo este proceso creativo es muy rico porque nos permite hablar
a veces de temas nefastos, como es la violencia hacia las mujeres, pero de una forma evocativa y hermosa que nos permita abrir ese diálogo, ¿no? Que la violencia deje de ser un tabú, que infinidad de temas que como antropóloga, pues una lo habla en una investigación y se queda escrita, ¿no? Pero la potencialidad de los medios audiovisuales es esa, que se dispara más allá de la tesis y sale, un poco también lo decía Nancy, ¿no? Pues sale solamente del ámbito académico y se proyecta en otras realidades y trasciende esas fronteras académicas, y creo que en la medida en que hagamos eso como investigadoras, investigadores, pues estamos apuntándole a tocar cierta dimensión de la realidad, a transformarla, a cuestionarla, ¿no? Y a invitar a mirarla también. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo tus comentarios, Nancy. Muchas gracias. Gracias, doctora Yerip López, por las compartencias y este diálogo muy interesante de antropología feminista audiovisual, experiencias de mujeres indígenas y video comunitario dentro del seminario Estudios sobre Racialidad y Etnicidades. Estamos cerrando y, bueno, pues a mí me gustaría compartir que tanto la antropología sociocultural como los estudios interdisciplinarios feministas han experimentado un notable auge y proliferación en el panorama académico. En lo que vamos de este siglo XXI, por lo menos 20 años, aunque sus impulsos datan de tiempo atrás. Pero no solo en el ámbito académico, sino también en el activismo, de este que nos nutre y nos fortalece y nos motiva a seguir adelante, sin duda. También en la antropología social y cultural, así como en los estudios feministas. Se precisa de un mayor aprovechamiento de sus potencialidades epistemológicas, de la multiplicidad, de la flexibilidad de las metodologías, de estas intervenciones coyunturales que llamamos también, ¿no? Y de numerosas e interesantes problemáticas a abordar. Estos apasionantes temas, porque sí que nos apasionan, aún están a la espera de ser abordados por cuerpos académicos, líneas de investigación, docentes que estimulen la investigación crítica y creativa de sus estudiantes y que no sigan reproduciendo perspectivas y temáticas monolíticas, rígidas, temas hegemónicos e incluso oficialistas. Es por ello que la propuesta de Yerip López Barrera sobre antropología feminista y audiovisual nos viene a refrescar la consabida antropología de género y la antropología visual, apuntando más allá a una antropología aplicada, colaborativa y con afectos emancipatorios. Gracias, Yerip, por compartir con nosotras, con nosotros, con nosotres, con nosotris, tu trabajo. Gracias, doctora Nancy, por tus valiosas aportaciones. Escucharte fue muy lindo, muy, siempre enriquecedor para mí. Aprendo mucho de estos espacios, sin duda. Porque nos arrojas luz y hasta ese conocimiento, ¿no? Y porque nos siembras también nuevas inquietudes e intereses, ¿no? Gracias a todas las personas que han hecho posible el trabajo en este año del seminario, de esta sesión también, porque pues sin ustedes no estaríamos aquí dialogando y ocupando también las plataformas como estos medios de posicionamiento, de expresión de saberes y de compartencias. Gracias a todas las mujeres que han contribuido a estos materiales de trabajo a partir de sus experiencias desde el video comunitario. Pues yo me despido de ustedes, soy Yamile Gómez, y gracias también a quienes han, por supuesto, seguido la transmisión y nos han acompañado. Hasta el siguiente año en el seminario, y pues, sin más, por favor, Paquito, muchísimas gracias. Bueno, gracias infinitas y un reconocimiento porque sin duda eres un gran aliado y eres una persona que inspira mucho a partir de la creación del trabajo académico y el posicionamiento político y, por supuesto, también como un indudable aliado en el movimiento feminista y de la vida. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias a ti, Yamile. Muchas gracias a Yerid y a Nancy por esta sesión que cierra con broche de oro este ciclo del seminario, pero también del año. Agradezco también a la doctora Laura Valladares de la Cruz, jefa del Departamento de Antropología, así como al personal del Laboratorio de Antropología Visual, a la coordinación del posgrado en ciencias antropológicas, por haber sido las plataformas por las cuales llegamos a ustedes durante 20 sesiones que transcurrieron desde el mes de mayo hasta el día de hoy, 15 de diciembre. Evidentemente también agradezco al doctor Pablo Castro Domingo, el coordinador del posgrado en ciencias antropológicas, porque él fue quien dio las facilidades, la luz verde para que pudiéramos generar este espacio y por supuesto a Nancy Flores Palma por todas las facilidades y el apoyo brindado a través de este tiempo, ¿no? Y por supuesto que agradezco a todas las personas que colaboraron en este seminario durante los tres primeros módulos. Fueron 61 participantes, 47 mujeres, 14 hombres que colaboraron aquí y pues me congratulo y estoy muy emocionado. Quiero agradecer también especialmente a Roxile Nairobi Meneses Ramírez, quien durante los dos primeros módulos, tres sesiones, acompañó y colaboró en este proyecto. También gracias a Viridiana Gómez Padilla, Astrid Cuero Montenegro y a muchas otras personas, no solo por las colaboraciones, sino por la simpatía con el seminario. Perdón que esté dando tantos agradecimientos, pero me parece muy significativo poder hacerlo y repito, en serio que estoy muy, muy agradecido y muy emocionado, ¿no? Gracias a Nancy Wense por abrir y cerrar este ciclo conmigo. Definitivamente, recupero lo que mencionas en un principio, la magia nos convoca y nos incita a compartir, a reencontrarlos, ¿no? Como ustedes se están reencontrando aquí, como se están encontrando con Yerid y con Yamile. No sé qué más puedo decir. Ustedes saben que este proyecto pues pretende constituirse como un espacio alternativo para la reflexión crítica, porque principalmente se han privilegiado muchos otros temas de investigación y se han quedado rezagados los estudios sobre racialización, en plural, sobre racializaciones y etnicidades, al menos en nuestro departamento, por lo que para mí también es importante poder seguir colaborando con colegas de distintas disciplinas de origen, seguir debatiendo sobre estos ejes que se pueden traducir como improntas que legitiman y dinamizan desigualdades, discriminaciones, violencias, como ya lo comentó Yamile, pero que al mismo tiempo son resignificadas como reivindicaciones identitarias, políticas de reconocimiento y estrategias de lucha, autonomía, libertad. En serio, pues muchas gracias a Yerid, muchas gracias a Nancy y muchas gracias a Yamile por este maravilloso cierre. Gracias a todas las personas que colaboraron este año y nos encontraremos en el siguiente año, en el 2022. Gracias y buenas noches. Gracias.